Un día después de que la alcaldesa de Aguascalientes, Tere Jiménez, anunciara sobre la idea de no renovar el contrato de concesión a la empresa Casa, surgieron los comentarios desde el Poder Legislativo. Hacer una solicitud muy respetuosa al Cabildo para que se prepare, porque brindar el servicio de agua no es poca cosa, se tienen que atender a cerca de 400,000 hogares. Decidió la alcaldesa esa determinación luego de las irregularidades en los cobros a los usuarios. Y es que desde hace más de 10 años, según denuncia presentada por el gobierno municipal de la capital, se presentaron cobros indebidos por el servicio. Hoy resulta que la empresa tiene en su haber, pendiente de resolver un amparo, donde le obliga a pagar al gobierno municipal 80 millones de pesos por cobros indebidos. Debe estarse preparado en las condiciones de infraestructura, de tecnología, para brindar el servicio. En tanto, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo a la empresa para realizar cortes de agua, luego de que el Congreso del Estado aprobara impedirlos. Por lo pronto, la empresa tiene 5 años vigentes para continuar brindando el servicio concesionado y será la administración municipal quien determine si debe o no continuar con el contrato de concesión. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Jesús Peralta Medina.